más singular de este proyecto es que la torre en particular es la más alta del mundo. La tecnología que estamos usando nosotros aquí del campo solar, que son todos los espejos que usted ve alrededor de la torre, y bueno, se genera a partir de vapor, lo mismo que generaría una planta de gas o una planta de carbón, pero solamente que la energía no viene de combustibles fósiles, sino que viene del sol. Este es el campo solar, 50.000 espejos, cada espejo se llama un heliostat, cada uno tiene su comando individual y al final son los que tienen que crear el calor sobre el boiler para producir el vapor. Los espejos van a estar inclinados llevando los rayos del sol y el calor hacia el boiler para llevar el agua a un vapor de 600 grados. El destino nos trajo para aquí. Nosotros hemos viajado, yo llevo 10 años fuera viajando, construyendo tipo proyectos, y he pasado por muchos lados. Y la verdad que este es de los lugares que nos hemos sentido más cómodos. Por la gente, por también un poco culturalmente, hay muchas cosas, muchas similitudes. Caminar por la Rambla en Tel Aviv me recuerda mucho a Uruguay. De alguna forma te sentís en casa.